capacidad de convocatoria, todo lo que hace Sergio Scariolo, y es que la gente es muy solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que la realidad ha superado la imaginación, ¿no? Ha venido muchísima gente y esperemos que pueda pasar también una velada agradable, porque desde luego se lo merece con la ayuda que nos ha brindado para llevar a cabo un par de proyectos que tenemos ya perfilados. La muerte, el fallecimiento de Pablo, una persona tan querida, que falleció hace poco tiempo, yo creo que eso también ha concienciado mucho a todas las personas de médula para que sean también donantes de ella, ¿no? Desde luego ha sido una labor fantástica la de Pablo. Los que estamos desde hace mucho tiempo en esta batalla contra el cáncer, contra la leucemia, la verdad que no podemos que estarle agradecidos, ¿no? Él ha perdido su batalla contra la leucemia, pero ha ganado la batalla que cualquier buen deportista como él era tiene que tener clara, ¿no? La de llegar al límite de sus posibilidades, de luchar con todas sus fuerzas hasta que ha podido, y sobre todo de utilizar ese momento tan complicado de su vida para ayudar a los demás. Y justo esta noche le recordaremos de una forma, espero, adecuada a lo que él ha dado a nuestra batalla, a nuestra lucha contra el cáncer, en nuestro caso el cáncer infantil. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo diario. Muchas gracias.